En vivo. Ya empezó. Hola, hola, buenas noches. Probando, 1, 2, 3. No sé cómo se va a escuchar eso. Creo que ya estamos. Ahí estamos, ahí cuando salga Empezamos YouTube ahora. ya estamos. ¿Ves por qué abrirla si te escuchas? Bueno. Como siempre, esto arranca unos minutos antes. Y siempre nos agarra medio distraídos acá. Pero bueno, acá estamos con los chicos de Berea. No los pueden ver a todos porque la cámara es muy chiquita. Pero estamos para comenzar la reunión de hoy, una reunión de estudio bíblico. Y vamos a cantar algunas canciones para empezar este tiempo. Pero quería leer antes un salmo, que lo vamos a cantar en un ratito, que es el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y pensaba, ¿no? Cuántas situaciones difíciles a veces tenemos que enfrentar, cuántas veces nos sentimos así como rodeados y parece que miramos para todos lados y no encontramos la salida de las situaciones. Y qué lindo este salmo que nos comparte esta experiencia y nos invita a nosotros también a elevar nuestra mirada y saber que nuestro socorro viene del Señor. Así que, bueno, estamos ya en vivo en YouTube. Si alguien quiere compartir el link, pueden compartirlo. Yo no tengo el celular ahora a mano. Ah, Adrián ya lo Lo compartí. compartió. Excelente. Bueno, así que vamos a cantar para empezar el tiempo de alabanza y pensando en este salmo, ¿no? En la canción que dice: puedo confiar en el Señor. Y no tengo para compartir pantalla. No sé si hay alguien de los que está ahí puede compartir pantalla, si saben hacerlo. Creo que está el Santi por ahí, que es el especialista. Pero esta es una canción bastante conocida, así que vamos a ir haciendo de memoria. Que lo podamos cantar con sentimiento, ¿no? Que realmente sea una realidad. Y si no lo sentimos, que al cantarlo y al decirlo y al escucharlo, podamos creerlo, que el Señor no nos va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, pues en su amor Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Excelente. Bueno, realmente situaciones extremas, ¿no? Si el sol llegara a oscurecer y no brillara nunca más, sería una conmoción. Pero el que escribió esta canción dice: bueno, incluso aunque pasara eso, igual confío en el Señor. Que sea así. Hay otra canción, que es una canción que Marquitos dice que es de escuela dominical. Yo, no, yo digo que hay canciones. Hay algunas que cantamos más en la escuela dominical. Pero a veces por ser de escuela dominical, como que no la tomamos en serio. Pero pensando en este tema de confiar en el Señor, de mirar al Señor con fe, me acordaba de esta canción que dice: si tengo una fe chiquitita. Y realmente no precisamos tener una gran fe, sino que precisamos poner nuestra fe
en un gran Dios. Así que pensemos en esto, esa confianza que tenemos que tener en el Señor. A veces nos ponemos a pensar en la fe que tenemos, y Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿no?, haríamos cosas impresionantes. Así que vamos a cantar esta canción. Ahí, bien, Santi. ¡Qué genio! Vamos a esperar un poquito. Creo que casi todos la deben saber, pero como algunos no van tanto a la escuela dominical, capaz que hasta les parece una canción nueva, ¿no? Dice así. Ah, y esta canción, Christopher sabe hacerle las señas. Y bueno, ya que está en cámara ahí, Christopher, no sé si lo ven. Sale muy bien. Vamos a cantarla con las señas, ademanes. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 se pueda mover. Si tengo una fe chiquitita, como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, que se conectaron un poquito después. Habíamos leído el Salmo 121 y estamos pensando en lo importante que es, frente a las circunstancias de la vida, mirar al Señor y saber que en Él está nuestro socorro. Vamos a orar antes de cantar algunas canciones más. Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos separado para encontrarnos, Señor, de esta manera por internet, pero encontrarnos contigo sobre todo y con los hermanos. Gracias, Señor, que tenemos la posibilidad de leer tu palabra, de cantar estas canciones que nos ayudan a recordar verdades. Señor, tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Señor, tú sabes las circunstancias que nos rodean, los montes que nos rodean. Y, Señor, gracias que todos tenemos esa posibilidad de mirar hacia ti con fe, por más que nuestra fe sea débil. Pero, Señor, sabiendo que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que actúa, un Dios que no duerme. Y, Señor, que en este tiempo puedas alentar nuestros corazones, que realmente podamos animarnos en ti para seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante. Te alabamos, Señor, oramos por los que se van a conectar todavía, por los que quizás miren este programa grabado otro día. Señor, que lo que hagamos, que la palabra que se predique sea realmente de bendición y lleve fruto. Te alabamos, te damos gracias por este tiempo nuevamente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hay otra canción que dice, desde el fondo del mar, ¿no? A veces es fácil alabar cuando estamos contentos, pero cuando estamos en situaciones difíciles es complicado, ¿no? Siempre recordamos ese momento cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel y en la celda más adentro junto con Silas. Y dice que los presos los escuchaban cantar, ¿no? Estaban, por así decirlo, en el lugar más hondo, ¿no? Sin embargo, podían alabar al Señor. Y que realmente en esta noche podamos, si estamos bien, si estamos en un buen momento, si estamos disfrutando de cosas buenas, alabar al Señor. Pero si estamos quizás en un momento hondo, en un momento medio ahí tristes o en situaciones difíciles, también podemos alabar al Señor. Vamos a cantar entonces desde el fondo del mar. Esta canción tiene una división. Cantan los varones primero, ¿no? Uh-huh. Y después las mujeres. Está. Así que empezamos los chicos acá. Desde el fondo del mar. Abismo, te alabo.
roca eterna. Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Muy bien, bueno, hay otra canción que no la sabemos mucho, la estuvimos practicando, así que vamos a ver cómo sale, que también me gusta mucho porque es un desafío, ¿no? La iglesia no está solamente para permanecer, no está solamente para ser protegida, sino que está para avanzar. Y bueno, en este tiempo de pandemia, algo que parecía que era la principal prioridad de todos nosotros era, bueno, permanecer, aguantarnos. Y como a veces pones un alimento en el freezer y decís, bueno, cuando pase todo salimos del freezer y estamos todavía ahí, ¿no? Pero Dios no quiere que estemos simplemente aguantando. Él dice que nos ha puesto para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Entonces, esta canción es un desafío a nosotros como iglesia a avanzar. Y le pido a Santi si puede poner la letra. Se llama La Iglesia, de Evan Craft, o Jesús está llamándonos. Aparece en el índice por cualquiera de las dos formas. Y esta sí, por eso la letra sí o sí, porque no la sé. Y bueno, esta es la primera vez que la vamos a cantar, creo, en la iglesia acá. Algunos probablemente la conozcan. Y como toda canción, bueno, las primeras veces salen ahí con inseguridad, pero a medida que le vamos cantando, nos vamos asegurando. A ver si aparece la letra. La Iglesia. La Iglesia, de Evan Craft. O Jesús está llamándonos. En Ale Guitarra, sí, él ya sabe. Santi es experto. Gracias, Santi. Está como la Iglesia. Como la Iglesia. Bueno, vamos ahí, ahora sí, gracias a Dios. Jesús está llamándonos a despertar a su amor. En la oscuridad tu luz vencerá. Lo sabrá la nación de Jesucristo, brillará, resplandece tu luz, que todos vean tu eterno amor. Te esperamos, Jesús, eres nuestra fuerza. Tú y
piedra angular sobre ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está en Jesús, Jesús, eres tú. La piedra angular contra ti, nada prevalecerá sobre ti. La iglesia firme está en Jesús, Jesús, resplandece. Bueno, esto tiene un pedacito más ahí con un contracanto que se hace varones y mujeres. Pero bueno, no nos llegamos a tanto. Ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, y vamos a terminar nuestro tiempo de alabanza con la canción que está basada en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. Hay dos en ale guitarra. Esta es la que dice más nueva, creo, algo así. Esto lo digo para Santi, que la está, debe estar buscando. Alzaré mis ojos a los montes. Hay una que dice más nueva. Hay una que dice más nueva, es esa, la más nueva. Y otra que dice nada. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. A Roberto, que está ahí cerquita, está allá atrás de todo, tener una oración por este tiempo de estudio. La palabra la va a traer Martín, así que oramos y ya le damos paso a Martín. Querido Dios, gracias te damos por esta reunión, gracias por estas canciones y tus cuidados sobre nosotros. Gracias que tú eres nuestro escudo, tú eres la sombra cuando precisamos, eres nuestro todo en cada momento. Señor, rogamos que bendigas a cada uno de los hermanos que buscan en ti las respuestas, buscan en la comunión de tu pueblo su fortaleza. Señor, gracias por tu palabra que nos alimenta y Señor, estamos listos para que tú nos hables
y que bendigas a Martín al abrir tu palabra, que sea de bendición para cada uno y que tu Espíritu Santo pueda aplicar esa palabra al corazón de cada uno. Gracias por todo esto. Gracias por tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Martín. Bueno, ahí estoy. Esperen que. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno. Bueno, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a estar compartiendo algo de la palabra. Y bueno, la idea hoy es seguir con la carta de los Efesios y ya estamos llegando al final, ¿no? Hoy vamos a hacer una introducción, se podría decir, a la última parte de la carta, ¿no? Al último tema de la carta que Pablo ha ido desarrollando, ¿no? Así que bueno, acompáñenme. Vamos a estar en Efesios 6. Hoy vamos a empezar del versículo 10 en adelante. Y bueno, a modo de introducción, es interesante, ¿no? El apóstol nos ha venido hablando de, primeramente, del plan de Dios, ¿no? Cuando vemos ahí el capítulo 1, del plan de Dios trasciende, ¿no? Todo tiempo, Dios dice, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios ya tenía ese plan que iba a ir desarrollando en la historia. En el capítulo 1 lo deja bien claro, ¿no? Y después también se ven un par de oraciones que el apóstol hace, o también expresa, para que nosotros nos podamos fortalecer en el poder del Señor, que podamos entender más de su obra, de quién es el Señor. Y ahí sigue, ¿no? Desarrollando también cómo Dios ha ido haciendo un pueblo para él, ¿no? Tanto de judío como de gentile, ha ido haciendo su iglesia, ¿no? Que se podría decir es como el tema central de esta carta, ¿no? Y bueno, y después ya a partir de eso, ¿no? De ese plan eterno que se desarrolla a través del tiempo, Pablo empieza a hablar de consejos prácticos, de cómo ir poniendo en práctica cada uno de nosotros en su vida estas verdades, ¿no? Estas verdades espirituales, estas verdades que son reveladas en la palabra de Dios. Y ahí hemos venido, ¿no? Avanzando y a tal punto, ¿no? Que de cómo conducirnos en el mundo. Y después ya empieza con lo que les toca en cada caso particular, ¿no? Como marido, como esposa, como padre, como hijo, como trabajador, como patrón. Y ahora este es el último mensaje de Pablo, ¿no? Ha hablado de una cantidad de cosas y uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿cuál será el último mensaje de Pablo? ¿Qué tiene para decirle a estos hermanos de Éfeso, ¿no? O sea, para despedirse, algo que sin duda va a ser muy importante, porque al estar ahí a lo último de la carta, o sea, es algo importante. Entonces, ¿cuál es este mensaje? Y eso es lo que hoy quiero que quede esta idea, ¿no? Si dijeran, o sea, ¿cuál es la idea o qué es lo importante de esta sección? Es reconocer, hermanos, acá Pablo está hablando a creyentes, ¿no? A personas que han conocido al Señor, que han tenido un nuevo nacimiento y que están caminando con el Señor, ¿no? Entonces, lo que le quiere decir Pablo para despedirse, y que sin duda es muy importante para cada uno de nosotros tenerlo, pero más que presente, es que estamos en una guerra, estamos en una lucha espiritual. Y es interesante, ¿no? Cómo la figura que usa Pablo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, estaría bueno, capaz que use otra figura, ¿no? Algo más light, como hoy a veces se dice, ¿no? Algo más tranquilo, algo como un paseo o algo así, ¿no? Pero Pablo no. Usa esta verdad espiritual, esta figura de que estamos en guerra. O sea, hay una guerra espiritual. Y eso es lo que hoy me gustaría expresar, ¿no? Y que quede claro. Que bueno, a mí me ha llevado a pensar, si bien como decimos, ¿no? A veces conocemos algunas partes de la Biblia o algunas verdades, pero como que las vamos dejando, ¿no? Se van ahí diluyendo y es necesario volverlas a traer delante de cada uno de nosotros, para tenerlas presentes. ¿Para qué? Para vivirlas. O sea, hermanos, tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual.
Y esta guerra espiritual no se lucha a nuestra manera, a nuestro parecer, no se lucha con armas terrenales, con armas físicas, sino todo lo contrario, ¿no? Es una lucha espiritual y se debe, o sea, luchar de esa manera, de una manera espiritual. Y ahí cuando arranca, ¿no? Vamos a leer la sección, esta última sección, que sería Efesios 6, del 10 en adelante. Dice, espera que voy a leer acá de la Biblia. Bueno, en mi Biblia tiene un subtítulo que dice La armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y después, ahí ya se termina la carta, ¿no? Están los saludos y ya se termina. Entonces hoy lo que vamos a hacer es como dar una introducción. Después en otro, o sea, en otra oportunidad vamos a tratar de desarrollar más acerca de la armadura, ¿no? Pero como le digo, hermano, yo lo que hoy quiero que quede claro y que tomemos conciencia más es de esta lucha espiritual, ¿no? Esta lucha espiritual que se está librando en este momento y en la cual cada uno de nosotros somos participantes. Porque esto es claro, acá hay dos bandos. No hay, o sea, una posición que nosotros podamos tomar como intermedia o yo no me meto en esto, ¿no? Sino que acá estás en un bando o estás en otro. Nosotros, por lo menos los que estoy viendo acá en pantalla, hijo de Dios, creyente en Cristo, estamos en un bando. ¿En el otro bando cuál están? Se podría decir bien, la lucha del bien contra el mal, ¿no? En un bando Dios, Jesucristo, los hijos de Dios, nacido de luz, y por otro lado todo lo que sería comandado primeramente por el diablo, por Satanás, y todas las huestes espirituales, dice aquí, de maldad, ¿no? Hay una realidad espiritual. Y están los que no conocen a Dios, que son de alguna manera arrastrados, dice, seducidos, o sea, son realmente llevados por esa maldad, por esa corriente que también la Biblia lo llama mundo, ¿no? Entonces están, ahí están plantados, ¿no? Esa lucha que es tremenda. Y eso es lo que, vuelvo a repetir, ¿no? Es lo que quisiera que hoy quede claro, ¿no? Esta figura de la lucha y lo real que esto es. O sea, esto no es una mentira. Esto, o sea, no es un juego, como decía, ¿no? La vida cristiana no es un paseo, no es para tomársela light. Sino al contrario, es una lucha, es una batalla, y que cada uno de nosotros tenemos que empezar a luchar, ¿no? Y nosotros, no sé si ustedes han visto la... Yo cuando leía un poco esto, se me venía enseguida a la mente El Señor de los Anillos. No sé si alguna vez vieron alguna de esas películas. Que ahí la, los efectos especiales que tiene esa película es impresionante, ¿no? Y cómo se muestran las batallas. Y esto es algo similar, ¿no? Cada uno tiene que mantenerse firme al lado de su compañero y cada uno que caiga en, este, en esta batalla, o sea, va a ser perjudicial porque ya se rompe en fila, entra el enemigo y empieza a atacar, a destruir, ¿no? Esto es muy similar. Nosotros estamos como Iglesia de Jesucristo unidos, estamos juntos, tenemos que estar firmes, ¿no? Contra las acechanzas. Y si ustedes ven este pasaje, se repite varias veces, ¿no? Estad firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para hacer frente. Entonces, se trata de esto, ¿no?
junto, firme, en batalla, todos nosotros, ¿no? En esas filas, de no romper fila e ir avanzando. Entonces tengan siempre presente esa figura de lo que es la guerra, ¿no? Entonces hoy vamos a ver dos puntos solamente. Como le decía, ¿no? La realidad de esta batalla, la realidad de esta lucha espiritual. Vamos a ver un poco contra quiénes luchamos, ¿no? ¿Quién es el enemigo? Y el otro punto sería los medios para luchar. O sea, ¿cómo debemos luchar esta batalla, no? Que sería con el poder del Señor y con toda la armadura de Dios. Que eso lo vamos a mencionar, pero lo vamos a desarrollar en otra oportunidad. Entonces, como decía, ¿no? Esta es una realidad que realmente, o sea, es presente, ¿no? Una lucha espiritual en la cual nosotros estamos inmersos. Esto Pablo lo menciona aquí, en esta carta a los Efesios, pero también lo menciona en otras cartas más, ¿no? En otra carta que lo menciona en 2 Timoteo, cuando él ya está a punto de, dice, de morir, ¿no? De ir con el Señor, él dice esta palabra, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas palabras son preciosas, ¿no? Y Dios quiera que cada uno de nosotros, pasado los años, podamos decir esto, ¿no? En esta batalla que hoy estamos inmersos, de mantenernos firmes, y como dice acá el apóstol, ¿no? He peleado la buena batalla, que podamos seguir firmes. También en Romanos 13:12 también lo menciona, ¿no? Dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. También, ¿no? Haciendo mención de que hay una lucha, de que hay armas, de que hay un enemigo. Entonces, un punto que me venía a la mente y que creo que es importante en esto, es que no podemos desconocer esta lucha, y desconocerlo es propio de alguien que no conoce a Dios. Por ejemplo, hay dos ejemplos muy claros que lo presentan tanto Pedro como Judas, hablando de falso maestro, acompáñenme. Uno se encuentra en 2 Pedro 2, 10 al 12, 2 Pedro 2, 10 al 12. Entonces, el desconocer esta realidad espiritual, reconocer esta batalla espiritual, es propio de la gente que no conoce a Dios y que realmente se podría decir que no le da importancia y hasta subestima esta realidad, ¿no? Y dice así, acá está hablando de falsos maestros, ¿no? 2 Pedro 2, del 10 al 12. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian al Señor, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas, delante del Señor. Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Acá está describiendo, ¿no?, el carácter de un falso maestro, de alguien que no conoce a Dios, y de una de las características es esta, ¿no? Que desprecian esta realidad de esta lucha. Dice que no tienen el mal en decir cualquier barbaridad, ¿no? A veces, contra estos poderes, ¿no? Lo mismo dice Judas en el capítulo 1, del 8 al 10, ¿no? Dice, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores, mancilla la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Qué podemos sacar de esto todo? Es que es algo, o sea, es una realidad, una lucha espiritual, y que tenemos que tenerle cierto respeto, no tomarlo a la ligera, no como estas personas que no conocen a Dios, que dice que andan blasfemando, como que no le importa nada, ¿no? Estos falsos maestros. Nosotros no tenemos que ser así, todo lo contrario, ¿no? Acá está revelado en la palabra del Señor, tenemos que tomar conciencia de que es real y cuánto poder hay
en esas huestes espirituales, ¿no? A tal punto que dice que ahí, ¿no?, estaba luchando el mismo arcángel Miguel, ¿no?, que es, o sea, un arcángel de mucho poder, ahí contendiendo contra Satanás por el cuerpo de Moisés, y dice que no, él ni siquiera se atrevió a proferir nada, ninguna maldición en contra, ¿no? Y esto nos deja una gran enseñanza. A mí me ha pasado, ¿no? Esto lo hablo en, o sea, con mi propia vida, de que uno se da cuenta, acá en Mercedes, hay muchas macumba, hay muchas cosas así oscuras. Acá, por ejemplo, cerca de casa siempre hay, ¿no? Acá en la ruta, siempre hay gallinas muertas o hay cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, algo que nosotros, de una manera, tenemos que tener como cierto reconocimiento, respeto, estoy hablando, ¿no? O sea, no tomarlo a la ligera, no tomarlo un poco, como hay a veces mucha gente que también, ¿no?, uno escucha a veces que dice que se comen la gallina, que se toman el vino, todas esas cosas, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? Hay una lucha espiritual, tenemos que ser conscientes de eso, no tomarlo a la ligera, no despreciar esos poderes, ¿no? No ostentarlos, vamos a decir, sino nosotros tenemos que estar en nuestra lucha, en nuestro lugar, en nuestra posición, firme, ¿no? Y esta lucha es interesante, pero no es nada nuevo, ¿no? No es algo que se revele en el Nuevo Testamento. Esta lucha se ve ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Acá acabamos de mencionar este pasaje que dice que el arcángel Miguel luchaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿no? Y hay un pasaje que está muy interesante para ver, ¿no?, que esta lucha no es nada nuevo, sino que viene ya del Antiguo Testamento y se extiende a través también de todo el Nuevo, ¿no?, hasta la conclusión. Hay un pasaje en el libro de Daniel, si ustedes me pueden acompañar, que está en Daniel 10, versículo 11 al 13, que este es, muy, o sea, es también muy, muy interesante este pasaje, de las cosas que suceden y que nosotros no vemos, ¿no? O sea, cómo pueden, de alguna manera, luchar, impedir. Miren lo que dice. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 11 al 13. Acá está hablando un enviado de Dios, un ángel, dicen que es el ángel Gabriel. Dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y después, más adelante, en el verso 20, dice, él me dijo, el ángel, ¿no?, a Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, ahí Daniel estaba orando, ¿no? Se había humillado. Y dice que este ángel, ¿no?, venía al encuentro de Daniel y se lo puso el príncipe de Persia. O sea, sin duda son huestes espirituales malvadas. O sea, se produce una lucha ahí y es impedido, ¿no?, que este ángel que venía al encuentro de Daniel, dice que fue impedido por 21 días, hasta que vino el arcángel Miguel, dice, y le dio como una mano y ahí pasó, ¿no? Pero lo que quiero manifestar es cómo en este preciso momento, nosotros estamos acá hablando, estamos compartiendo la palabra, cómo se dan estas situaciones, ¿no? Esas situaciones de que hay una lucha espiritual tremenda, ¿no?, que nosotros no vemos, sino solamente con los ojos de la fe, ¿no? Y es ahí donde está el punto. O sea, nosotros tenemos que reconocer esta verdad, tenemos que luchar esta verdad. Y después otra, que esta se la menciono nomás, pero esta toda también la tienen muy presente, es cuando Eliseo está con su siervo, que dice que estaba... Le leo solamente la parte esa que dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, ven acá, más adelante, acá. Entonces envió el rey, o sea, el rey de Asiria, dice, envía, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad donde estaba Eliseo, ¿no?
y se levantó de mañana y salió el que servía a Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos, no? Sale el criado para afuera, ve que está sitiada toda la ciudad, pero llena del ejército, y le dice, ¿no? A Eliseo, dice, bueno, estamos en el horno, como dice, ¿no? Acá está lleno de enemigo, de esta no salimos, ¿no? Y dice que ahí Eliseo estaba tranquilo, y le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuegos alrededor de Eliseo. También lucha espiritual, ¿no? Lucha espiritual, algo que nosotros no vemos. Ahí Eliseo oró y este hombre pudo ver. Pero qué interesante sería si nosotros se nos pudieran, de alguna manera, como a este siervo, por un momento poder ver esa lucha espiritual, ¿no? O sea, sería algo que creo que quedaríamos realmente, o sea, no sé, anonadado, ¿no? O sea, algo que sería impresionante. Pero, hermano, esto es una realidad, ¿no? Es una lucha que es desde siempre. Ahí vemos en el libro de Daniel, vemos el caso del profeta este, ¿no? Eliseo, también. O sea, y lo mismo, vuelvo a repetir, es hoy, ¿no? Entonces, ¿contra quién es que luchamos? ¿Cuál es el enemigo en esta guerra? Es, ahí nos dice nuestro texto, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto, primero que nada, ¿no? Esto nosotros como hombre de fe, como hijo de Dios, tenemos que entender esto. O sea, nosotros no estamos puestos para lucharnos contra otros hombres. Es la realidad, o sea, nosotros no tenemos que luchar contra otros hombres. No es contra carne y sangre, como dice acá, ¿no? Sino que siempre es, como dice ahí, contra el mal mismo, con lo que hay por detrás. Contra huestes espirituales de maldad, ¿no? Dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Y el principal, como decíamos, en estas huestes es Satanás, el enemigo. También creo que todos conocemos, lo menciono por arriba, su origen, ¿no? De dónde salió Satanás, cómo fue que él se convirtió en este enemigo, ¿no? Quien de alguna manera dirige. Y otra cosa interesante es que esto como guerra que es, está realmente, hay toda una logística por detrás. Y esto sin duda que, bueno, Paul que estuvo en el ejército debe conocer mucho más de lo que, de cómo se despliega, ¿no? Pero acá nosotros cuando vemos esta guerra espiritual, tenemos eso, ¿no? Tenemos príncipes, potestades, tenemos, o sea, autoridades, tenemos un orden, tenemos maquinaciones, dice, del diablo, tenemos estratagema, o sea, hay todo realmente una lucha armada con una estrategia por detrás, ¿no? Y Satanás es el principal, ¿no? Satanás nos dice la Biblia, tanto en Ezequiel 28 como en Isaías 14, que dice, él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura, ¿no? Este es el enemigo que nosotros tenemos. No es ningún nene, como se dice a veces, ¿no? No es ningún, o sea, es alguien que realmente es poderoso, ¿no? Él era sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, ¿no? Y bueno, y su proceder, ¿no? ¿Cómo procede este enemigo? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Satanás, dice así, ¿no? Era el ángel que hacía las veces de fiscal contra los hombres en la presencia de Dios. Así actuó contra Job, ¿no? Acusándolo, diciendo, claro, Job te obedece Dios porque vos le das todo, ¿no? Y lo mismo también se presenta de la misma manera en Zacarías 3:1. Acá es contra el sumo sacerdote Josué. También, ¿no? De alguna manera, acusándole. Ya en el Nuevo Testamento, este Satán significa el enemigo. Ya en el Nuevo Testamento se presenta más bien como la palabra diablo, o sea, diabolos, alguien que está de alguna manera murmurando. Y le voy a mencionar
esto todos ustedes sin duda que lo tienen presente, pero no está de más saber cómo obra, cómo actúa. Dice, en el Nuevo Testamento, Satanás pasa a ser el que induce a los hombres a caer en pecado. Él no puede obligar. Eso también tenemos que tenerlo presente, ¿no? Él no puede obligar a nadie, no tiene poder sobre nadie, sino que él induce al pecado. Encontramos a Satanás empeñado en ciertos propósitos inicuos. Y miren, acá hay una lista, ¿no?, de cosas que se ven en el Nuevo Testamento. Trata de seducir a Jesús con sus tentaciones. Urde la terrible trama de la traición en la mente de Judas. Así como procede Satanás, ¿no? Estos son casos del Nuevo Testamento. Urde la terrible trama de la traición en la mente de Judas. Se propone hacer caer a Pedro, Lucas 22:31. Persuade a Ananías a retener parte del precio de la propiedad que ha vendido. Y después dice, usa todas sus acechanzas, ¿no? Como estamos leyendo acá. Y sus maquinaciones, 2 Corintios 11. Para lograr sus propósitos seductores. Vuelvo a repetir, ¿no? Es alguien poderoso, es alguien sabio, es alguien que tiene mucho tiempo, ¿no? Mucha experiencia. Dice, se mencionan pasajes en los cuales es la causa de la enfermedad y del dolor, ¿no? Satanás. Dice, entorpece la obra del evangelio, sembrando la cizaña que ahoga la buena semilla y arrebatando la semilla de la palabra del corazón humano antes que pueda penetrar y ser arraigada, ¿no? Entonces, esta es la manera de proceder. Satanás induce, Satanás maquina, siempre está preparando todo el escenario para que nosotros caigamos, ¿no? Después los nombres, el acusador de los hermanos, el príncipe de los demonios, también se le llama Belcebú, el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás, el enemigo. Y después también en este pasaje se nos habla, o sea, si bien Satanás se podría decir es como el príncipe, ¿no? Es quien de alguna manera lidera todas estas huestes del mal. También se nos habla de principado, ¿no? Principado, potestades, es como que hay un orden. Si bien no habla mucho en detalle, pero sí se nos menciona en varios pasajes, ¿no? De esto de lo que es principado, potestades, esto también hay cantidad de texto. Pero le voy a leer solamente uno, que habla referente a la iglesia, con estas huestes espirituales, ¿no? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia es puesta por Dios, dirigida por Dios, en este plan eterno de Dios, como leíamos, ¿no? El que menciona hasta acá la carta de los Efesios. ¿Para qué? Para, de alguna manera dice, por medio de la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿no? La iglesia es, de alguna manera, quien da a conocer el plan de Dios. Y ahí es con donde los ángeles también están viendo y donde se lucha, ¿no? Y también algo que tenemos que tener en claro para afirmar más esta idea, ¿no? Es que nosotros vivimos, dice la Biblia, en un siglo malo. Nosotros esta vida la vivimos en territorio enemigo, se podría decir. Nosotros acá estamos envueltos en esta lucha y estamos en un siglo malo, ¿no? Vieron que ahí dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, este tiempo, se podría decir, este mundo, como también lo conocemos, está gobernado por el maligno, está gobernado por este mal, ¿no? Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. O sea, todo esto en el mundo que nosotros vivimos es el presente siglo malo. Solamente se puede ser librado solamente por la obra de Cristo, ¿no? Y después, y bueno, solo para hacer una aclaración en cuanto a esto, ¿no? O sea, si nosotros bien, ¿no? Hay pasaje tras pasaje tras pasaje de lo poderoso que es, de la cantidad de maldad que hay, ¿no? La realidad es que mucho más poderoso es el Señor, ¿no? O sea, ahí cuando nosotros comenzamos a leer este pasaje, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Entonces, es real que hay una lucha espiritual, es real. Es real que el enemigo es muy astuto, es muy poderoso, es real. Pero también es real que es más poderoso, dice la palabra, el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, no luchar con nuestra fuerza. Entonces, como decía, ¿no? Los medios para lucharla. Entonces, hay una realidad que hay una batalla. El enemigo es poderoso, como estuvimos viendo, ¿no? Lo que es el enemigo. Los medios para lucharlas es en el poder del Señor. O sea, no se nos ocurra luchar como a nosotros nos parece o con nuestra fuerza, sino todo lo contrario. Es luchar, dice, fortaleceos en el poder del Señor, de su fuerza. Y otra, también otro detalle, ya para ir terminando, que después, como le digo, ¿no?, en otra oportunidad vamos a desarrollar más detalladamente lo que es la armadura, es que nos dice de ponernos toda la armadura de Dios. Esto también, o sea, no alcanza solamente con vivir a medias o vivir una parte o tomar una parte sí, una parte no, de lo que es la vida cristiana, de lo que es la armadura, sino que dice tomar toda la armadura de Dios, ¿no? Así que bueno, hermano, pero a grande rasgo, si quisiera quedar con algo, solamente, o sea, como lo central, es que no nos podemos dormir en esto, hermano. O sea, no dejemos de estar orando, no dejemos de estar velando por nuestros hermanos, no dejemos de estar luchando firme en esta lucha que es real. Esto a mí me ha hecho bien, o sea, el estudiar, el leer esto, para eso, ¿no? Para tomar diferente, para estar más atento. Y sobre todo en oración, ¿no? Entonces, hermano, eso, ¿no? Hay una lucha espiritual, es real, no nos durmamos en eso y luchemos, ¿no? También luchar juntos y con el poder del Señor. Así que bueno, era eso. Bueno, vamos contigo, Ale. Vamos a terminar entonces. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos ver, Señor, la verdad con los ojos de la fe. Esta verdad, Señor, que no ven nuestros ojos físicos. De que hay una lucha espiritual, Señor. De que no podemos dormirnos, Señor. Realmente hay se juegan cosas eternas en esta batalla. Bueno, Señor, muchas gracias, Martín. Bueno, vamos contigo, Ale. Vamos a terminar entonces. Bien. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos ver, Señor, la verdad con los ojos de la fe. Esta verdad, Señor, que no ven nuestros ojos físicos. De que hay una lucha espiritual, Señor. De que no podemos dormir. Bueno, no sé bien qué pasó, pero medio que se cortó y después se escuchó la voz. Así que... Que bueno, le pasamos con bueno, ¿no? Sí, estábamos escuchando en YouTube porque se escucha más fuerte que y va con unos segundos de atraso. Ah, ok. Buenas. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, qué importante lo que dice Martín y va en consonancia con lo que empezábamos, ¿no? Podemos confiar en Dios, los enemigos existen, no los podemos ignorar. Como decía Pablo, ¿no? No ignoramos sus maquinaciones. Pero nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro socorro viene del Señor y tenemos que ir a Él, ¿no? Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir algunos temas de oración. Si alguien quiere decir algo, se acerca al micrófono. Yo tengo el chat acá. Algunos hermanos que están en el chat. Ah, Marcelo Izaga pidió una canción. ¡Ah! No tengo la guitarra. Marcelo, te prometo que mañana la cantamos en el Berea te canta. Es la canción Voy en el camino del hogar de gloria. Pues ya se me esparramaron los veranos, se fueron todo al lado de la estufa. Y bueno, vamos a anotarla para la próxima cantata. Después tenemos a Diana que dice buenas tardes, bendiciones. Lucía Ferrando, hija de Samuel, mirando y escuchando. El Huguito dice buenas queris. Y después dice, buenas queridos, presentes desde Manaus. Alejandro López dice, dale Marcelo, la cantamos al final.
Mintió Alejandro López. Omar Burgos dice, hola, mirando y escuchando. José López, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Gustavo Investigador, no sé quién es Gustavo Investigador. Dice, escuchando en YouTube, bendiciones a todos. Pablo dice, mirando en familia, Pablo López, qué lindo ver que está conectado José López. Ahí, ¿sí? ¿Quién es? No escuché, bueno, hay que investigar quién es el investigador. Gracias, hermano, dice José López. Y hermano, amén, siempre los recuerdo a todos, que Dios los bendiga siempre con sabiduría y dirección. Amén. Bueno, así que esa gente que nos está mirando en YouTube, hay 19 ahí conectados, 18 porque uno soy yo. Y ha sido un lindo tiempo. Lo que vamos a hacer ahora entonces es comentar algunos temas para orar. Estoy como que no me dan las ventanas. Ahí me están llegando WhatsApp. A ver si llega a ser temas de oración. Dale, ah, dice que se ve Martín. Añadir destacado. Esa es Camila. ¿Cómo hago? Está. Dice, el tema de oración por la reunión de jóvenes. Cambiar la pantalla. Bueno, acá tengo algunos temas de oración que me mandaron un chat acá del lado del oído. Un veriano dice por la reunión de jóvenes. La idea es hacerla presencial en el barrio. La hora creo que era a las 5, ¿no, Adrián? A las 5 de la tarde en el barrio, con tapaboca, vamos a respetar los protocolos y todo eso, pero vamos a salir un poco de lo plano, de la pantalla, y nos vamos a ver ahí en 3D. La idea es tener un tiempo de quizás de juego, que podamos hacer un poquito de voleibol y eso, más o menos una hora, y después un tiempo de reunión, que calculo que si no somos demasiados lo podemos hacer adentro, en el salón. De repente podemos llevar algo para compartir, algún bizcocho, alguna cosa así para comer juntos, y después un tiempo de alabanza. Y el estudio va a seguir siendo en Marcos. Adrián, recordame en dónde quedaron en Marcos, que el sábado no estuve, estuvimos en Montevideo. Ale, estamos en el capítulo 2, pero no me acuerdo bien dónde. ¿Verdad? Estoy perdido porque me leí todo el capítulo 2, pero no me acuerdo bien. Para que lo tengo que mirar acá a ver si me acuerdo con los títulos. Marcos 1, 2. Y ya vimos el ayuno, vimos los discípulos recogen espiga. Ah, no, capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3, bien. Sí. Porque la idea en la reunión de jóvenes es tener un espacio de compartir lo que cada uno aprende, así que los que quieran ir preparados tienen que leer Marcos 3 y alguna enseñanza, alguna cosa que aprendan ahí y quieran compartir. Hay un hermano que modera, normalmente Adrián o yo, y vamos dando participación a los que llevan algo. Y ha sido muy lindo por Zoom y creo que en presencial va a ser también muy lindo. Bueno, entonces por la reunión de jóvenes hay un joven que, compañero de Nico, que se llama Bruni, Bruno. Guillermo Bruni, que fue alumno mío hace como 1000 años. Ojalá no vaya, porque si juega al voleibol mide como 2 metros 10 más o menos. No, no hay chance, hay que ponerlo al fondo. Pero bueno, es compañero de Nico y también trabaja en la veterinaria donde llevamos a los perros, así que tenemos bastante contacto. Y bueno, si va a la reunión, orar para que pueda escuchar la palabra y entregarse a Cristo, ¿no? Guillermo. Ahí tengo un mensaje de Vero. Papá de Cielito. Ah, ¿se acuerdan que habíamos orado por el papá de Cielito? La amiga de Vero de Chile. Estuvo en CTI con COVID y va mejorando. Gracias por los que oraron. Qué bueno eso, ¿no? Es lindo orar, y es lindo después cuando hay respuesta agradecer. Así que lo recordamos ahí. Después tengo acá un tema. El otro día estoy hablando con Anderson, de Brasil. El papá de Raquel, que es el padrastro en realidad de Raquel, tiene cáncer, ya estábamos orando por él. Pudieron hacer un tratamiento, una sesión de quimioterapia, y la tuvieron que hacer particular, y el costo fue de 7.300 reales, que es más o menos como 50.000 pesos de acá, calculo. Ahora no sé bien cuánto está el cambio, pero es muy caro. Entonces, orar para que puedan encontrar. Ahora tienen como 25 días de espacio, y estaban orando para que puedan encontrar un lugar, un turno, digamos así, en lo que sería ACE acá. Allá se llama SUS, que es el sistema público.
orar por eso, para que él pueda seguir su tratamiento, porque es un valor muy alto, ¿no? Y bueno, así que orar por la familia. Raquel está mejor de los dolores del pecho. La mamá de Anderson sigue bastante estable. El ministerio está yendo bien. Peñel está muy lindo, dice, con varios alumnos nuevos. Así que también podemos agradecer por eso, que estuvimos orando. Otro tema que tengo, agradecer. El fin de semana estuvimos con 4 berianos en Montevideo, en Ituzaingó. Compartimos con los hermanos. Fue un tiempo muy lindo. Ahí nos dio gana otra vez de las reuniones, ¿no? Ellos hacen todo presencial, ahí con tapabocas, pero es otra cosa. Era como una reunión de acá, con voleibol, con todo. Y fue espectacular estar con ellos. Oremos por la iglesia, que siguen avanzando, siguen con proyectos de construcción. Y también otras iglesias como Salto, Tacuarembó. Oremos porque la obra sigue avanzando. Pensaba también que sería lindo orar por los estudiantes. Estamos llegando ahora a una etapa de parciales, ¿no? Y acá los berianos están ahí en el liceo. Algunos tuvieron notas lindas, otros notas más o menos, como que tienen que redoblar esfuerzos. Es difícil por internet y, bueno, todos los que están estudiando lo sienten. Así que oremos por nuestros estudiantes. Y si estuviera Adriana diría, pero estudien. Nosotros oramos, pero ustedes estudien. Y también pensaba, muy importante, orar por la unidad de la iglesia, de la iglesia nuestra y de las iglesias, ¿no? Una de las cosas que está ahí en Efesios, ¿no? Que Martín lo compartió cuando llegó, es la importancia de la unidad para que la iglesia pueda crecer. Y Pablo oraba por la unidad de la iglesia, Jesucristo oró por la unidad de la iglesia, y creo que debería ser un tema que esté siempre en nuestras oraciones. No dar lugar al diablo, que él busca separar, ¿no? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tenemos algún problema con un hermano, conversarlo, perdonar, pedir perdón, para cerrar filas y que Satanás no vaya ganando así terreno y nos divida, porque cuando nos divide perdemos fuerza, ¿no? Así que bueno, esos eran los temas que yo tenía. No sé si alguien quiere acercarse al micrófono y compartir más o poner en el chat de YouTube. Ale. Sí. No, yo el otro día, ¿te acordás que pedí oración por el hermano de mi cuñado? Sí. Bueno, vos sabés que él murió, vos sabés, y muy joven, con 35 años. Y la verdad que fue un golpe. Ah, ese fuerte, que puso, ¿no? Lalo. Sí, ese mismo. Ese ¿cómo mismo era el nombre? Él era Leonardo García. Tenía un sobrenombre. ¿Cómo le decían Leo? Leo. Y bueno, viste, quedó la mujer de él con 2 niños chicos. Y bueno, sin duda un golpe fuerte para el padre también, ¿no? Y toda la familia. Él tendría, yo creo que 35 años, porque era un poco mayor que yo nomás. Y bueno, la verdad que fue algo fuerte, ¿no? Así que... Que bueno, sobre todo pedir por la familia, ¿no? Por la familia, en especial capaz que por su esposo, por la mujer que quedó, ¿no? Qué duro, ¿eh? Sí, la verdad que fue fuerte, sí. Y bueno, como decía Salomón, ¿no? Son cosas que te dejan pensando, de verdad. Viste que cuando vos ves el final, ¿no? Cuando ves la casa de luto. Son cosas que te llevan, ¿no? A cuestionarte... Sobre todo como uno está viviendo, ¿no? Que conoce a Dios muchas veces y capaz que no vive con todas, vamos a decir. Uh-huh. Así que, qué bueno, pero pedir por esa familia, muy en especial. Familia Leonardo, ¿el apellido cómo era que me dijiste? García. Bien. Sí, hubo una reunión de damas el sábado, yo como que no estuve, estaba medio ahí chusmeando de vez en cuando, medio atrás de la puerta, creo que no me veían, pero fue un grupo muy lindo. Después ella me comentó que estuvo lindo muy lindo el mensaje y ese tiempo. Así que seguir orando por esas reuniones que nuclean así ciertos grupos, ¿no? de pertenencia, como son las damas. Oremos por los adolescentes también, que hemos perdido contacto. Sigamos orando por las horas felices que comenzaron en el barrio y también en el barrio del Pollo, ahí en Hipódromo. Oremos por los que estamos en contacto. Sigamos pidiendo por Samuel y Alcira. La idea ahora es visitarlos los domingos de mañana para ver si los puedo
enganchar y llevar el que tiene un hijo chico, a ver si se animan a llevar al nene a la escuelita, y mientras el nene está en la escuelita ahí conversar con ellos, como hacíamos. Así que, bueno, todas esas cosas, ¿no? Esos contactos que cada uno debe tener. No sé si alguien más quiere compartir algo. Dale. ¿Sí? Paul, ¿tú Paul, estás? Sí, ah. ¿Cómo estás? Nosotros estamos retomando gradualmente reuniones con adolescentes. Ahí está. Estamos haciendo algún estudio en casa. Y hoy en la tarde nosotros tuvimos una actividad con adolescentes varones. Nosotros, estuve yo porque Facu tuvo una entrevista de trabajo justo a esa hora. Opa. Bueno, ahora por Facu de paso. Sí. Y está, se juntamos como 10 chiquilines ahí en la cancha de Barrio Nuevo. Hicimos un poco de fútbol, una merienda, una lección bíblica. Así que por esta semana, este sábado no, pues no vamos a estar, pero el próximo también vamos a hacer un trabajo medio descentralizado, así, entre varones por un lado y mujeres, hasta que podamos volver a la normalidad, entre comillas, ¿no? Excelente, así que ponemos igualmente por no logramos llegar a todos los contactos, ¿no? Uh-huh. Es casi difícil. Sí. Estamos con algunos más cercanos y con otros no hemos podido conectar. Bien. Hola, Alejandro. Sí, escucho. Estemos orando por Alcira y Samuel. En este momento están pasando por alguna dificultad. Que perdieron la moto, se los quitaron y dice que falta poco para ir a la calle. Volvieron a escribir recién, así que puedo agregar algo después. Oremos por los que recibieron las canastas, algunas frazadas, que puedan resolver temas en sus vidas, pero también buscar al Señor para realmente tener la sabiduría de Dios en sus finanzas y las cosas que hacen, ¿no? Que la iglesia también pueda ayudar en este tiempo a juntar fuerzas para poder ser de ayuda a los más necesitados. Sandra Dinelli pide oración por Paola, la sobrina, que está internada con respirador y sondas. Está un poco mejor. Dice que está un poco mejor, pero en esa situación se ve que todavía es delicado. Así que Nico tuvo una pequeña cirugía hoy, Nicolás Duarte. No me explicó qué era, pero estuvo de acuerdo de que oráramos por él. Nurimar también. También oremos por Nurimar, que tiene su problema cardíaco. Dicen que tomó 3 pasos y ya estaba agitada. Nada bien. Más. Gracias. Bien. No sé si hay alguien en YouTube que haya escrito. A ver, me voy a fijar por las dudas. Bueno. ¿Cómo hago para ir a YouTube? A ver si puedo ir ahí. Bueno. Gracias por la salvación de Andrés, dice Leticia Muraña. ¿Quién será Andrés? ¿Alguien sabe? Bueno. Está hablando de mi primo, Ale. ¡Ah, qué bueno! Está bueno que no lo digas vos, Adrián. ¿El hijo de Jacqueline? Sí. Ayer Walter lo fue a visitar. Se pusieron en contacto. Y Walter lo fue a visitar y bueno, estuvieron hablando bastante. Y bueno, ahí al final él como que profesó haber entendido el Evangelio. Así que bueno, ahora creo que viene el fin de semana para acá y podremos charlar un poco más también, pues seguramente se va a arrimar como la otra vuelta que vino, que estuvo en la reunión de jóvenes, así que ahí veremos un poquito más, ¿no? Fiel oyente bíblicamente, ¿no? Sí, sí, escucha bíblicamente, sí. Bueno, y agradecer ahí también por Walter
y Leticia, el ministerio que hacen, ¿no? Y bueno, qué importante eso. Así que bueno, oremos por él y por crecimiento, ¿no? Qué bueno. Después Rosmarie dice bendiciones de parte de Belén, Pedro y Rosmarie. Así que saludos para ellos. Rosario Cosani, saludos hermanos, encantada de volver a escucharlos. Buenísimo. Bueno, le voy a pedir entonces a... No sé si está... Pablito López estará por ahí. Veo la pantallita, pero no sé, capaz que lo agarro medio desprevenido. Al que veo está en movimiento y lo escuché ya es Adrián. Y a Paul... ¡Ah, ahí está Pablito! Buenísimo. Pablo, voy a tomar tu método, Pablo. Capaz poder orar por el... Agradecer por el papá de Cielito, por la salud del suegro de Anderson y de la mamá de Anderson, y por las reuniones de jóvenes y adolescentes y escuela dominical, ¿puede ser? Oramos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Padre amado, por un día más que te nos regalas, por lo bueno que eres. Gracias, Padre, por este tiempo donde pudimos estar delante de ti, pudiendo alabarte, pudiendo estar dispuesto a escuchar tu palabra y aprender cada día más de ti, Señor, en estos tiempos que cada día son malos, pero sabemos que tu amor y tu misericordia sobre nosotros es abundante. Podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, y eso es un privilegio que tenemos. Por eso, Padre, en esta hora queremos darte gracias también y poder interceder por hermanos que están pasando diferentes situaciones. Queremos darte gracias, Padre, por el papá de Cielito allí en Chile, Señor. Sabemos que él ha tenido un quebranto de salud y está en CTI, pero sabemos que a ti no se te escapa nada, que tú tienes el control y el cuidado sobre todas las personas, y queremos interceder por él para que tú puedas seguir sosteniendo y también la Cielito y la familia, para que todo esté bajo tu control. También, Padre, queremos pedirte, Señor, por familia Anderson, por el papá de Raquel, Señor, que tú estés cuidando y bendiciendo en cada momento, Señor, para que él pueda estar mejor, pueda estar bien. Y también que estés bendiciendo a la familia, que estés sosteniendo y guiando, a pesar de todas las situaciones que se puedan dar. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por tu amor y por el sostén que tú eres en cada uno de nosotros, porque a pesar de lo que es la pandemia y a pesar de que por ahí se nos prohíba poder reunirnos presencialmente, tú permites que se lo podamos hacer de manera virtual, pudiendo estar juntos, pudiendo estar unidos. Gracias te damos por los jóvenes, algunos jóvenes han podido seguir reunidos de esta manera. Bueno, que el Señor de sábado, Señor, tú permitas que se puedan reunir de manera presencial y puedan disfrutar de un tiempo juntos allí. Todos queremos que realmente esto termine cuanto antes, pero sabemos que confiamos en ti, en que para ti sabes cuándo va a ser el tiempo y el momento de que todo va a volver a la normalidad. Por eso queremos pedirte por cada joven que realmente pueda, Señor, asistir el sábado, pueda disfrutar una paz, que tú prepares todas las cosas para que realmente sea aprovechable el sábado. Como así también por cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor, que tú estés bendiciendo y estés sosteniendo para que esto no enfríe, esto no decaiga, Señor, sino que
podamos estar firmes en ti, Señor, y podamos ser de apoyo unos con otros. Te damos gracias, bendito Dios, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, le voy a pedir a Adrián. Bueno, te voy a pedir agradecer por las, ya que es tu primo, por la salvación de Andrés y por, bueno, este proceso que comienza ahora, ¿no? De discipulado. También por la salud de Nuri y Nico y de Paola, la sobrina de Sandra. ¿Te acordás, Tano, vos? Bien. Y también por la familia de Samuel y Alcira. Y bueno, estas dificultades que están pasando, que Dios les dé sabiduría y también ver cómo podríamos ayudarlos a salir adelante en esto. Una cosa que también tenemos que orar al Cira, la otra vez me dijo que le había dado resultados de unos estudios que le hicieron, como que le diagnosticaron cáncer de útero. Y se lo hizo una vez y pidió de nuevo por las dudas y como que la segunda vez también. Ella me dijo que se sentía bárbaro y todo eso, pero como que el examen, o sea, el resultado era ese y el diagnóstico era ese, así que varias cosas, ¿no? Así que bueno, agradecer por Andrés, saludos Nico, Nuri, Paola, por la familia de Samuel y Alcira. Bueno, oramos. Padre nuestro, gracias por este tiempo que hemos podido compartir, como decía recién Pablo, mirando tu palabra, confiando en ti, Señor, hoy, prestando atención a esta lucha que tenemos, que no es contra las personas, no es contra nuestros coterráneos, no es contra los que piensan distinto, sino contra las potestades que vienen a hostigar, que vienen a dañar, que vienen a influenciar a las personas para que se alejen de ti, Señor. Y sumado al pecado original, realmente vemos cómo hace destrozo toda la obra de Satanás, cómo también quiere dañarnos a nosotros, cómo quiere dañar tu obra, Señor. Pero Padre, ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes, a tomar la armadura, a realmente estar atentos a tu voluntad, Señor, a poder enfrentar las acechanzas del diablo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estas potestades que tratan de destruir, Señor, que tratan de arrebatar, que tratan de dañar a las personas, Señor, y que nosotros podamos ser luz y sal en ese sentido. Y Padre, gracias porque tenemos la oración como una herramienta de comunicación con vos. Podemos hablar libremente, podemos entrar en tu presencia y venir a plantearte estos temas. Gracias, Padre, por la salvación de aquellos que no te conocían y que hoy te conocen, y pensamos especialmente ahora en Andrés, en su vida, en su corazón, en su mente, Padre, que ayer realmente haya entendido el Evangelio, y si no fue así, que vaya procesando, que lo vaya comprendiendo, que lo vaya asimilando, que no sea un ejercicio intelectual, sino que realmente sea de tu espíritu, convenciéndole de juicio, convenciéndole de pecado, convenciéndole de que solo tú, Señor, puedes dar vida eterna, solo tú puedes dar una vida plena, solo tú le puedes dar sentido a la vida, Señor. Así que pedimos por él, su mente, su corazón. Gracias por Walter, por su disposición, por su tiempo para poder compartir estas cosas con él. Y Padre, que este proceso sea el comienzo para que él, Andrés, pueda acercarse más a ti, pueda buscarte, pueda leer tu palabra, Señor, pueda tener conversaciones vinculadas a este tema con su mamá, con Walter y con algunos de nosotros que también nos conoce, Señor, que realmente podamos desde ahí ayudarlo a crecer y a conocerte a ti, Señor. Y Padre, queremos también encomendar en tus manos la salud de Nuri, de Nico, de Paola. Pensamos en los procesos que están atravesando cada uno, en las situaciones difíciles, en Padre, lo doloroso que es saber que a veces no estamos bien de salud, cómo nos priva quizás de hacer cosas, cómo a veces el nerviosismo nos lleva a estar ansiosos, a no saber cómo depender de vos, Señor. Y bueno, cada uno de ellos está atravesando una situación distinta. Pedimos que se puedan acercar a ti, que cualquier proceso difícil sea para estar más cerca de vos, sea para conocerte personalmente, sea para depender más de ti, y que realmente, Padre, como pasó con aquel ciego en el Nuevo Testamento,
Que esa enfermedad sea para glorificar y para honrar tu nombre, para que otros te conozcan a ti. Y Padre, queremos también pedirte, especialmente en esta hora, por Samuel, por Alcira, por sus vidas, sus corazones. Ellos están sintiendo el desafío que tú les pones de crecer en tus caminos, de conocerte más a ti. Gracias por el trabajo que están haciendo Ali y los verianos, de visitarles, de animarles, de acompañarles. Y Padre, pedimos que ellos realmente puedan tomar buenas decisiones en esta adversidad que están atravesando, por la salud de Alcira, por estas noticias, Señor, que parecen tan negativas, pero Padre, sabemos que en tus manos pueden ser oportunidades para conocerte más a ti. Pensamos en el pasaje de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, Señor, y que realmente esta situación sea una situación para que tanto Samuel como Alcira, como su hijito, puedan, Señor, aferrarse como familia. Sabemos que están atravesando situaciones difíciles, como las que contaba también Roberto. Y Padre, que realmente puedan buscarte a ti plenamente, puedan encontrar también en la iglesia una familia que les contenga, que les anime, que les ayude. Y Padre, que realmente podamos ver vidas transformadas, testimonios transformados, que impactan y que también pueden ser de luz y sal a otros, Señor. Gracias, te amamos y realmente queremos quedar en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, se me escapó. Polilla, ¿te puedo pedir una oración? Mirá, me escribe acá el chat José López. Dice, el 12 de julio tiene una intervención en el hospital de Carmelo. Así que oremos por él, una intervención quirúrgica. Y Santi, Santiago Barrios, pide por oración por su mamá. Así que podría ser esos dos temas. Y también orar por esta familia García, que perdió a Leonardo, ¿no? El papá, con la esposa, con los hijos chicos. Ah, estoy por YouTube, dice. Bueno, pero por YouTube no podés orar, Martín. Pero bueno, podés orar, sí, claro. Pero no te podemos escuchar. Así que oremos por esta familia, como decíamos. Y también podemos orar por la iglesia, ¿no? Por la unidad de nuestra iglesia, la unidad de las iglesias, y que Dios nos mueva, ¿no? Como cantamos esa canción nueva, nueva para nosotros. Jesús está llamándonos, ¿no? Y que podamos ver cada uno desde donde estamos. Gracias a Dios por lo que cada uno hace. A veces nosotros no sabemos lo que hacen los demás. La iglesia no ha parado, la iglesia sigue, pero separados es como decimos las brasas, ¿no? Separadas parece que cuesta más mantenerse calientes y orar para que Dios siga obrando nuestros corazones. Así que bueno, por la cirugía de José, por la unidad de la iglesia, por la familia de Leonardo y también por los jóvenes que están buscando trabajo. Pienso en Facu, pero hay otros jóvenes que también están buscando trabajo. Capaz que es un buen motivo, Jordi, por ejemplo, pienso, y varios jóvenes que están en ese tema, para que Dios también les guíe y les provea lo que necesita. Bien, oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias. Seguimos en esta cadena de oración, en este monte de oración, Señor, intentando, Padre, tener mesura en lo que pedimos, pues sabemos que muchas veces no pedimos conforme a tu voluntad, pero sabemos, Padre, y confiamos plenamente que tu Espíritu Santo está gimiendo, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, como dice tu palabra, enseñando y ayudando en esta oración. Padre Celestial, es un momento para agradecer por las muchas cosas que hemos vivido, por las cosas en la semana, por tus cuidados, por tu alimentación, por la salud, por el techo. Pero también, Padre, hay otras cosas que han pasado, que han golpeado a diferentes familias. Pensábamos especialmente en el hermano del cuñado Martín, de Leonardo, que falleció por COVID. Pensamos en su familia, rogamos por su esposa, rogamos por sus dos hijos que quedaron, Padre Celestial, rogamos por todo el núcleo familiar, para que le convengas, pero también, Padre Celestial, para que puedan tener apertura de corazón, para ver la fragilidad
de lo que es el ser humano y, bueno, y poder llegar a confiar en ti para salvación. Rogamos que consueles esa familia, Señor, en este momento de inmenso dolor, por las familias que han perdido seres queridos por el COVID, que han sido muchos, Padre Celestial, una realidad que en principio parecía lejana, pero que últimamente nos ha golpeado de una forma muy cerca, así que rogamos por ellos, Padre Celestial, muy especialmente. Por José López, por su intervención quirúrgica, para que tú cuides, para que tú des sabiduría, para que él pueda estar tranquilo y confiado que todo saldrá de acuerdo a tu santísima voluntad. Padre Celestial, también especialmente queremos rogarte por los jóvenes que están buscando trabajo, que necesitan esa inserción laboral, Padre Celestial. Sabemos que la economía está un poco bajo, que está un poco detenida, el país con todo esto de golpe de la pandemia ha sufrido, pero rogamos que haya apertura para que ellos puedan conseguir trabajo, para que puedan encaminar esa área de la vida tan importante, especialmente por Facu y por Jordi y por sus planes que tienen por delante. Padre Celestial, rogamos que puedan tener esa actividad. Padre Celestial, especialmente rogamos con todo nuestro corazón y es realmente nuestro anhelo y deseo que podamos vivir en unidad. Algo en la cual hablamos mucho, Señor, somos conscientes de lo necesario, muchas veces sabemos cómo lograr la unidad o mantener la unidad que tenemos en el Espíritu, pero a veces por causa de la arrogancia, por causa, Padre Celestial, de la envidia, por causa de la terquedad propia del ser humano, rompemos la unidad que está en el Espíritu, Señor. No permitas que ninguno de nosotros sea alguien que rompa, que haga tropezar, que apague a otros, rompiendo esto maravilloso que es la unidad en el Espíritu que tenemos en ti. Ayúdanos a mantener esos lazos firmes, Señor, esos lazos espirituales, teniendo los ojos en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, Padre Celestial, dejando aquellas cosas que nos llevan a la aflicción, a alejarnos a la frialdad, Señor, y acercándonos mucho más a aquellas cuestiones y virtudes en el Espíritu, como son el amor, la misericordia y el perdón. Que la unidad, Padre Celestial, sea un reflejo en nuestra congregación, pero también que sea un reflejo entre congregaciones, Padre Celestial, para que las iglesias en Uruguay puedan realmente crecer y mostrar el principal propósito, que es glorificar tu nombre, siendo luz y predicar el Evangelio en el proceso. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por el tiempo, los que están en YouTube, que Dios les bendiga. La invitación está hecha, la reunión de jóvenes. Le decimos reunión de jóvenes, pero sabemos que en manga en mi época decían reunión de carácter juvenil, para que nadie se sienta excluido por edad. Los que tengan juventud de espíritu son bienvenidos, va a ser un tiempo lindo de comunión, de conversar, de sacar un poco las telarañas ahí de los músculos, movernos un poco. Si quieren llevar algo para compartir, alguna torta, algún bizcocho, alguna cosa, nosotros tenemos unos bizcochos acá y pensábamos llevar para hacer una merienda juntas, que es algo lindo siempre, comer algo juntos. Y bueno, y sobre todo llevar algo espiritual para compartir, pensando en Marcos capítulo 3, algún pensamiento, no pienses hacer media hora, más o menos algo cortito, concreto, para que todos puedan participar y enriquecernos mutuamente. Y también, si hay canciones que quieren cantar, pueden ir llevarlas pensadas y pedirlas, siempre es lindo eso. Y bueno, el domingo el encuentro es en barrio también a las 4 de la tarde, también presencial, así que oremos que sea un tiempo lindo, también que Dios nos dé un respiro, como decía Adrián el domingo, ¿no? Otro respiro del frío, para que podamos estar juntos en ese lugar. Oremos por las horas felices, las actividades, participemos y nos vemos cuando ustedes quieran. Chau, chau. Acordémonos que el domingo es el día del abuelo. Pensando en las horas felices, yo caí recién hoy, así que estamos armando algo ahí para los chicos de la hora feliz. Es verdad,
Pero es el día del abuelo el domingo, como que no lo tenía registrado. Sí, con esto pasa. Gracias. Pasa medio desapercibido, pero acordémonos entonces. Muy bien. Bueno, nos vemos entonces. Chau, chau. Saludos. Chau.